la justicia ha decretado prisión para el autor de los tres delitos de detención ilegal en grado de tentativa y contra la seguridad del tráfico y libertad con cargos para el cooperador necesario. ambos acusados fueron detenidos este pasado jueves sobre las siete y cuarto de la tarde tras intentar raptar a tres jóvenes de dos institutos de chiclana entre las doce y cuarto y las tres menos veinte de la tarde. Tras circular por las redes sociales un audio alertando de lo ocurrido, atribuido a uno de los padres de las menores afectadas, así como una foto de la matrícula del vehículo sobre las 7 y cuarto, la Guardia Civil de Chiclana interceptó el automóvil que iba ocupando en ese momento por dos varones, siendo trasladados a dependencias de la Guardia Civil. Una vez reconocido sin género de dudas por las menores, se procedió a la detención del primero como presunto autor de tres delitos de detención ilegal en grado de tentativa y otro contra la seguridad del tráfico. Al segundo de los interceptados se le comunicó un tiempo después su detención como cooperador necesario en los hechos investigados. Este sábado, sobre la una de la tarde, ambos fueron trasladados a dependencias judiciales, donde el juez encargado del caso ha tomado la decisión de decretar prisión para el autor de los tres delitos de detención ilegal en grado de tentativa y contra la seguridad del tráfico y libertad con cargos para el cooperador necesario.